El programa Frijoles Solidarios llegó a Estelí para beneficiar a miles de familias de todo el departamento. Según la dirigencia sandinista, a cargo de la distribución, primeramente van a priorizar el municipio y luego van a extender la cobertura al resto del departamento. Vinieron 180 quintales que van a ser distribuidos en principio en el municipio de Estelí. Arrancaremos el día de mañana a las 6 de la mañana en el Distrito 1. En todos los barrios del Distrito 1 se va a proceder pues, a la venta de este frijol, ¿verdad? Posteriormente nos movilizaremos al municipio de Condega y el municipio de Pueblo Nuevo, en vista que el municipio de La Trinidad y San Nicolás va a ser atendido por San Isidro y el municipio de San Juan de Limay por San Francisco del Norte. La idea es ir pues, a barrios y comunidades pues, a vender pues, a precio solidario pues, este frijol que venga pues, a garantizar, pues, fortalecer pues, la dieta de nuestros pobladores, de los barrios y comunidades. Entonces en principio comenzamos con 180 quintales. Dependiendo de la demanda, pues va a ir subiendo la cantidad de quintales en cada uno de los municipios que les señalé. Antonio Benavides indicó que el costo del frijol solidario se ofrece a un precio al alcance del bolsillo de las familias, ya que en el mercado local la libra del frijol cuesta 33 córdoba y el frijol solidario por libra tiene un costo de 15 córdobas. Bueno, la idea es esa, pues, de que realmente fortalecer la economía familiar, pues. No es lo mismo pagar 30 córdobas, que es lo que vale una libra de frijol en el mercado, a pagar 15, pues. Lógicamente ya la diferencia son 15 córdobas por libra, eso viene a fortalecer la economía familiar. La idea es eso, pues, ir fortaleciendo la economía del pueblo y de esa manera pues se ve la preocupación de nuestro gobierno cristiano, socialista y solidario en preocuparse por la necesidad pues, del pueblo. Las familias del Diamante de las Segovias están aprovechando la venta del frijol solidario para comprar y ahorrar una buena cantidad de dinero. Bueno, que está bien, que el gobierno está haciendo algo bueno, pero que lo haga por todo Nicaragua, no solamente por una parte, porque aquí hasta hoy viene. ¿Cuántas libras lleva hoy? 10. Yo te voy a decir que es una gran cosa, porque el pueblo ahorita, vos sabes que hay escasez de frijoles. Y los acaparadores son los que están haciendo negocio con los frijoles. En estos barrios se necesita mucha gente que está necesitando el frijol. O por otra cosa, la comida está carísima, ¿no? Y comprando los frijoles caros no ajusta a la gente ya con el sueldo que gana. Debido al alto costo del frijol rojo, muchas de las familias estelianas han optado a comprar el frijol negro, pero ahora han salido a las calles para comprar el frijol solidario a un buen precio. Es una ganga para uno que no tiene para comprar. Yo con costo compro una libra, 33 pesos. ¿Es preocupante para usted sí. La situación, el precio que tiene actualmente el frijol? Sí, porque uno no ajusta para comprar una libra de frijoles, 33 pesos es demasiado, demasiado. De aquí del proyecto. Los puestos móviles de venta del frijol a bajo precio se estarán moviendo por los diferentes distritos de Estelí para beneficiar a la mayor cantidad de familias posible, sobre todo a las de escasos recursos económicos. Con imágenes de Byron Pérez, para Todo Noticias, les informó Huáscar Irías.